A veure, què li passa a vostè? Què em passa? Perquè el que està dient aquest xic és mentida tot. Però per què? Per què? Perquè no és veritat, perquè jo he treballat i estic cansada de treballar des dels 9 anys de tota classe i tot això és mentida. Perquè jo estic buscant feina honrament i no trobo per ningú puesto, però per ningú puesto, per res. Però per què pensa que ella no la busca honradament? Honradament? Perquè normalment les mans se ho diu tot. Per què? Jo en aquestes mans que tinc, per desgràcia és de molt de treballar en aquesta vida. I tot ha sigut per molts fills. I l'únic que es demana en aquesta vida és feina, no demana res més. I no n'hi roba. I a part d'això, aquesta gent, perquè no se pot dir altres coses... Sí, home, sí, se pot dir una altra cosa. Aquestes persones... Aquestes persones no tenen educació. Per què? Però ninguna. Perquè normalment n'hi ha que tindre, per lo menos, així, en el plató, tindre educació. Así ni que tiene educación. A partir del programa este, tú me has dicho que eras casada y que tienes fills. Pues tu fills. Hemos visto hombre más, os tengo un fill que al mes que me farà 20 anys. I esos 20 anys, es un home en tots els sentits. I el meu fill, el xicota, també és un home en tots els sentits. El mío también. Això és un vici. Parece mentira. Y es una mierda para ti. Usted habla así porque usted no sabe el día de mañana su hijo. Mira, señora, perdona que le diga. Es un home en tots els sentits. Y aquella estic molt orgullosa de vos. Pero, ¿qué pasa? Mira, su hijo es un hombre hoy. Hoy será siempre. ¿A usted está segura que su hijo es siempre? Siempre. No lo sabía mi padre, no sabe suyo. Por favor, señora. Estoy segurísima. Por favor, señora. Vamos, no, apaga el programa, niño, vamos, no. Si no con esas fils, no con esas ninguno. Apaga el programa, por favor. A mí, Vicky. Hombre, por moment, anem a escoltar. Que es una ignorante de la vida, por Dios. Volen, por favor, callar. Que usted tiene tres hijos. ¿Cómo se atreve usted? Por esto. ¿Cómo se atreve usted, mi madre? Se creía que yo era un hombre normal. Yo prefiero que me castigue. A usted no le da sentimiento, no le voy a decir otra cosa porque no me se la pena. Debía decir sentimiento. A usted no le da sentimiento con tres hijos. Decir que sus hijos de usted son los más decentes, por Dios. Y hay que tener un par de huevos como hay que tener un par de ovarios. Pero aquí está hablando de ovarios ni de cosas de eso. Ya de mañana usted es un hijo maricón, ¿usted qué haría? Hoy está muy bien. Si a usted es un hijo maricón, ¿usted qué haría? Yo qué haría, no lo aceptaría porque ha dado. Pues entonces usted no es madre, usted es una pantalla. No es madre, es una pantomima. Usted no es una madre. Usted no es una madre. Usted no es una madre. Usted es una payasa. Payasa, payasa, payasa. Por favor. Payasa, es un payaso. Pueden, por favor, tornar a un lloc aquí. Un moment, espere. Ara parlarà. A veure, Vicky. I con tres minutos a tres, estamos a decir esto. A veure si se calla. Dale con el micrófono, chiquilla. Ya se callen. Se callen ya. Esta senyora, Vicky, un moment, espera't. Que vergonya, ni vergonya. Esta senyora di coses... Un moment, per favor. Pues sí. Senyora, ¿vol callar? Ella no es madre. Es que partimos de la base que ella no es una madre. Ella es una payasa, porque una madre no la quiere nadie. Usted es una payasa. Pero, por favor, no le diga payasa. Más solo que es un payaso. Yo tú, de ignorante nada. Dime. Sí, conozco a vuestra gente. A ver, púnchame esta cámara. Anema para... Señora, por favor. Calle. Porque viene con defecto. Calle, calle. Ya está. Anema a parlar. Anema a parlar esta cámara y me vas... Sí, muy bien. ¿Ya? ¿Ya? Yo ni bebe, ni soy drogadita, ni... Escolte, mami, escolte. Vicky, Vicky. Poco la pinta que tiene. Ya. Vicky, ¿dónde? Yo soy de Piera. De Piera. ¿Y qué tres fills? Tinc tres fills, una chiqueta y dos chiquets. Muy bien. Y me ha dicho una cosa... A ver si son tan respetuosos que pueden callar. Y me ha dicho una cosa que ha alzat, lógicamente, una opinión... Contaré que és que no li agradaria que el seu fill... No, la veritat no, prefereix que Déu me'n castigui a mi, que em lleve la vida, si fa falta. Considera que és un castig? A mi... Por favor, deixa-les. Déu no permetís fer homosexuals ni bisexuals ni res, si no que ho saps. La naturalesa no n'hi ha que luchar, perquè ja està ahí. Oye, por favor... La naturalesa ho fa el mateix. Però escolte, escolte, escolte. Lolo, Lolo, i ara parlem. Lolo, digue. Déjame un momento, ¿cómo se llama usted? Señora. Vicky. Vicky, mira. Yo, tienes hijos, ¿no? ¿Está alguno casado? Sí, no.
No, a lo mejor algún día se casarán o se juntarán, ¿no? Mis hijos. Espera un momento, por favor. Tendráis, por favor. Sí, sus hijos, sus hijos más. Los tengo enseñados. Espera un momento, por favor. Los tengo enseñados que no se casan tan joven para no padecer en esta vida. Sí, bueno, bueno, cuando ya a la edad que decidan para padecer. Bueno, a la edad que decidan casarse, a la edad que decidan casarse, tendrán. Yo quiero bien para mis hijos y mis. Pero por favor, dejadme un momento. Por favor, déjame, Vicky. Escucha un momento, por favor, déjame terminar esto. Abore, un momento. Por favor, ¿volen ser tan amables de disar que Lolo acabe de hablar? Mira, gracias. Vicky, mañana a lo mejor, cuando se decidan unirse o casarse con una mujer, porque son machos, tendrán hijos. Y a lo mejor, porque esto no se elige, se nace, se lo digo yo, ¿eh? Yo que lo siento, no sé, yo no elijo. A mí la vida me hubiera ido mejor de la otra forma, de verdad. Ahora eso no me arrepiento, mí, he nacido así. Eso para mí es un vicio, bueno, cochino. Escucha un momento, pero ¿por qué, por qué dices eso? Bueno, escucha. Señora, cállese. Vale, escucha un momento. Para usted es un vicio, bueno, por favor. Mira, Vicky, escucha, dejar hablar un momento, hombre. Espera un momento. Mamá. Vols baixar... Vos vais a los micrófonos de todo el plato, por favor. Oye, un momento. Espera, vos vais a los micrófonos de todo. Vale. A otra madre. Espera, Lolo, vos esperar. Sí, Lolo. Lolo, Lolo, hablas ahora, pero cuando el plato calle. Espere, señora, 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 espere, 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 espere. He venido de Toledo para hablar a esta señora. Isabel, Isabel, espere, espere un segundo. Un momento. Espérese. Había contestado. Pero espérese. Mire, entiende que estamos hablando una cámara. Ahora habla con ella. Espera. Isabel, espere un segundo. Pilar, 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 perdón. Pilar, espérese. Mira, señora, vol mira, callar. Tienes cuatro hijos. Pero, Pilar, vale, espérese escucha, un poquito. Espérese. Pero tengo que contestar. Sí, contestará. Tres. ¿Cuándo? Espérese. Volen callar, por favor. Ahora. Diga. Mira, mi hijo ha nacido un chico con genitales de mujer. Si mi hijo hubiese cambiado de sexo. De sexo por vicio, mi hijo, con ya que no quiero mentar la palabra chocho porque me suena mal, mi hijo hubiese hecho el vicio con lo que tenía. ¿Qué vida le queda? Pero por en favor. Esta vida por delante. Así pues lo que tiene, porque tu hijo te puede salir drogadicto. O un borrachuzo. No. Ah, pues puedes dar gracias a Dios. Escucha, déjame, pues puedes por favor. Dar gracias a Dios. Puedo hablar y muy la voz muy alta. Pues puedes dar gracias a Dios. ¿Sabes? Has tenido mucha suerte. Pues qué suerte tienes. ¿Sí? Puedes dar gracias a Dios. Todos los señores desde pequeño dais una educación como Dios manda. Oye, espera, yo tengo espera. Una hija y le ha dado la misma educación que a esta. ¿Sabes? Y es lo más femenina que tú 50 veces. Pues y es un padre, ¿sabes? Pues me alegro. ¿Sabes? Mi hijo ha nacido como el que nace ciego. Como el que nace enano. Eso es distinto. Es cambia. Distinto porque eso es psicológico. Eso Pilar, cambia. ¿Sabes? Cambia. Mi hijo tiene un problema psicológico, cambia. No físico. Psicológico. Y se ha tenido que quitar lo que le estorbaba. Ahora una cosa te voy a decir. Ni a ti. Ni a ese, ni a ese, ni a ese, mi hijo ha hecho daño a nadie. Claro que porque no. El que hace pues daño a mí. Entonces no hace daño a mí. Escucha. Mira, el que Pilar, hace daño. Pilar, mira, ahí la tranquila. Escucha. Sí, pero tranquilícese. No, me voy a tranquilizar. El que hace daño en la sociedad son los que roban, los que matan y los que violan. Y también y los no homosexuales también. Los homosexuales también. No, también, porque sí, si lo he se visto dan yo. Por detrás, porque lo he visto yo. ¿Sabes? Homosexuales a niños, Pilar. Menores de edad. Menores están haciendo daño, sí, sí. Sí, bastante, que eso lo he visto yo. Tu marido a lo mejor lo ha hecho. Pues no te has enterado. Eso no te has enterado. Es problema suyo, Pilar, me deja el micrófono. Pilar, moment, tornem, Pilar. Vuelva, sí, ahora. Mi hijo está normal como los tuyos. Pilar, vuelva allí. Vuelva. Ha sufrido mucho, más que los tuyos. Pilar, vuelva allí, por favor. Bueno. Tira el micrófono. Sentes, por favor, Vicky. Ahora. Como madre sí. Quiero hablar. Muy bien, ahora parla. Ahora, ahora. Es que quería... Anem a parlar en ella. Sí, diga. Ahora, ahora...